Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a NotiU, el noticiero de la RENAU. En este programa especial estamos desde Córdoba porque arrancó la CRES 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior. Más de 35 países se reúnen aquí para debatir todos los desafíos que se vienen para nuestras universidades públicas. Y arrancamos desde aquí, desde el Orfeo que estaba a mis espaldas, un espacio emblemático donde se realizan actividades culturales y teatrales, y en este caso se realiza la apertura de esta CRES 2018. ¡Vamos! Durante 5 días, cientos de personalidades del ámbito académico se reúnen para discutir sobre la equidad, la igualdad y el financiamiento de nuestra educación superior. La CRES 2018 está organizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, la Universidad de Córdoba, anfitriona de este evento, y el Consejo Interuniversitario Nacional. Y ya estamos dentro del Orfeo en la ciudad de Córdoba, donde se realiza la apertura y el cierre de la CRES 2018. Se inauguró en el 2002 y tiene capacidad para más de 15.000 personas. Y ahora vamos a entrevistar a las principales personalidades que participaron del acto de apertura de esta CRES 2018. Es un marco muy impresionante, calculamos que hay más de 3.000 personas asistiendo al acto inaugural y bueno, me parece que hubo definiciones muy importantes en cuanto a la necesidad de reivindicar en América Latina la educación superior como un derecho y un bien que atesoramos todas las sociedades. El mundo está viviendo una ola muy importante que no está marcada dentro del debate entre lo público y lo privado, sino en más profundo. ¿Qué es la educación conceptualmente? ¿La educación es un derecho o la educación es un servicio al cual uno accede pagando, como accede a la telefonía, como accede a la internet? Muchos países aceptan esta lógica, muchas veces presionados por países más poderosos, y bueno, la región no está excluida de esta presión enorme. Yo confío en que nuestras sociedades principalmente van a entender que hay que defender la educación. Buenas políticas públicas en la educación no son suficientes para tener un país próspero, pero son por supuesto necesarias. Sin educación no hay un futuro de prosperidad y de buen vivir para América Latina y el Caribe. La importancia de llevar adelante la Conferencia Regional de Educación Superior en Argentina en este momento es muy relevante, justamente porque estamos celebrando el centenario. Pero la conferencia regional siempre tiene una importancia en sí misma que viene dada por la necesidad de discutir cuáles son los ejes de desarrollo del sistema universitario en Argentina y Latinoamérica a partir de un diagnóstico común, poder pensar en la perspectiva del sistema. La educación superior tiene que llegar a toda la sociedad en todos los rincones de nuestros países, especialmente tiene que estar en cada lugar que haya un pobre, porque es una obligación moral de nosotros que no hemos beneficiado, en mi caso en particular también, en una educación pública y gratuita, devolverle a nuestra sociedad que compra algo por ahí y está sosteniendo el sistema público de educación superior, de estar ahí.
el desafío más importante es la reafirmación de la educación como derecho humano fundamental y la facilitación de la movilidad de los estudiantes en todo el mundo. Nosotros debemos portar la educación al corazón, al centro de la atención de todos los gobiernos. Como queremos tener una conferencia equitativa e inclusiva, no es para caer bien. Esto es parte de una política institucional de ir recuperando paulatinamente nuestras fortalezas. Los sistemas no van a ser fuertes en América Latina si no consideran inclusivamente a todos, sin discriminación. Entonces el planteamiento es ese, no paternalista, es una forma de reconocer la legitimidad de estos pueblos y su derecho a ser incorporados, incluidos en los diseños de políticas públicas en educación superior. No, lo que falta por hacer es que realmente para los estudiantes de 1918, realmente el enemigo era una oligarquía clerical muy reaccionaria, que todavía estaba muy anquilosada y no tenía ninguna intención de poder progredir, digamos así, para la sociedad argentina. Y por eso había también un impulso grande de la clase media de Argentina de poder tener su palabra dentro de la universidad. Hoy en día ya no es tanto la clase media, son también las otras clases abajo de la clase media. Entonces hay una tarea enorme, digamos, que queda por hacer y que los estudiantes no podrían hacer en ese momento. Es nuestra tarea de continuar eso mismo. Por otro lado, hay que articular, como hemos visto acá, en una de las artes, articular el tradicional, el ontológicamente nuestro de este continente con las nuevas tecnologías, como ustedes han visto con la presentación de la Universidad del 3 de febrero de Buenos Aires. Es posible una u otra articulación de saberes entre las tecnologías, entre la ciencia y los saberes populares. Por otro lado, hay que mantener las viejas agendas, que es la agenda del derecho a la educación gratuita, libre, y que debe ser además, en este momento, tiene que ser de orientación anticapitalista, anticolonial y antipatriarcal. Porque en ese entonces también, como ustedes ven, las fotos de 1918 son fotos de hombres, no de mujeres. Hoy tenemos las mujeres aquí en pleno para buscar una universidad feminista, que también no puede ser solamente feminista, tiene que ser una universidad democrática, popular, para todos, inclusiva y pluridiversa. Esas son las tareas que quedan por realizar y es nuestra tarea hacerlo. Este fue el primer día de la CRES 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior, en el marco de los 100 años de la reforma universitaria. Seguimos en la CRES 2018 y ahora desde el Pabellón Argentino, uno de los lugares más importantes que tiene la ciudad universitaria aquí en Córdoba, rememorando los 100 años de la reforma. En el día de hoy se realizan diferentes conferencias, mesas de trabajo y simposios para debatir sobre la educación superior. Vamos a ver ahora qué dicen los expositores y los asistentes. Las universidades públicas deben estar al servicio de todos. Esa discusión es la discusión de fondo que se hacen. ¿Quiénes votan en la Asamblea de las Naciones Unidas? Votan los ministros. Los ministros tienen que llevar la voluntad del pueblo. Por lo tanto, si América Latina con 10.000 representantes hoy en Córdoba dice sí a la educación superior pública como un bien público libre y gratuito, el ministro entonces de cada país, los ministros de los países de América Latina pueden decirlo. Yo lo que creo es que tiene que haber a lo largo de todos los gobiernos una defensa de la universidad pública. Muchas veces es muy vapuleada, muchas veces se cree que es un gasto. La universidad pública es una inversión y lo que yo quiero mostrar aquí es cómo la inversión de 20 años de nuestro trabajo, con muchísimos becarios, investigadores, ahora está resultando y está traduciéndose en fenómenos y en productos con impacto económico. O sea que en realidad tiene que haber una inversión y el único que puede invertir en la universidad pública es el Estado.
Recorriendo la CRES 2018 nos encontramos con el espacio de ARUNA, la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Argentinas. Gonzalo Guido Martín de la Universidad Nacional de Chile. Pueden hacerlo en la página de la CRES 2018 a muchos representantes de distintas universidades del continente. Ya no es qué se enseña, sino cómo se enseña. Entonces hay un cambio radical en la manera en cómo se adquieren los aprendizajes. Esa es una tarea imprescindible para todos nosotros. Segunda, la articulación de la investigación con la innovación. Hacemos investigación que luego es para consumo interno, para pares, para publicaciones que lo leen 10, 20, 30 personas, pero lo más importante es que vinculemos los productos de investigación con tareas de innovación en el contexto de aplicación para resolver problemas de nuestro entorno, de nuestra entidad, de la región, que son fundamentales, de pobreza, alimentación, hacer por supuesto investigación de frontera en genómica, nanotecnología, microelectrónica, en el desarrollo de las ciencias sociales hacia la gobernabilidad, combate a la violencia. O sea, hay tantos temas que tenemos que volcar los investigadores a la innovación social con inclusión, con interculturalidad, pero que tengamos efectivamente una nueva perspectiva de producción de conocimientos. Venimos justamente por eso a defender la educación pública como un bien social y un derecho humano fundamental para toda la región. La verdad es que es una experiencia muy importante para todos los no docentes que estamos participando, de conocer otra gente, de conocer otras visiones de distintos países. Y bueno, nada, estamos todos por la educación pública, gratuita, de calidad, y la mayoría somos primera generación de universitarios y creemos que es lo más importante la educación superior para todos. Bueno, el desafío en este caso, que justamente por lo que coordino la Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación, es el tema de la generación de conocimiento buscando cambiar la propia función social de la ciencia que se tiene a nivel mundial para construir una función social de la ciencia propia de nuestra región y que tenga otra perspectiva. Suelo señalar que la crisis de civilización que vive el mundo es por cómo se está gestionando la ciencia, ¿no? Cómo se está produciendo la ciencia y cómo se está democratizando esa ciencia. Y si es que nosotros no generamos una ciencia no para la dependencia o no una ciencia para la renta, sino no generamos una ciencia para la democracia, para la sostenibilidad ambiental, para la paz, no vamos a ningún lado, ¿no? Señalamos y creemos que el ejercicio que se ha hecho a nivel mundial en el nuevo capitalismo, en donde se basa la acumulación en lo inmaterial, ya no en lo material, nosotros tenemos que replantear justamente también los diseños institucionales de la propiedad intelectual y de la cómo se está generando ese conocimiento. Creo que el reto es enorme y es por eso que nosotros estamos planteando como principio general de nuestro eje recuperar a los conocimientos como derecho humano universal, como derecho colectivo de los pueblos, para la soberanía, la emancipación y el buen vivir de la sociedad latinoamericana y caribeña. Cerramos un día más de la CRES 2018, donde más de 10.000 asistentes están participando de todas las mesas de trabajo. Quédate ahí, porque nos vamos a un pequeño corte, pero enseguida volvemos con mucho más en este programa especial de NotiU.